¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que los malvados prosperan mientras los justos sufren en silencio? El Salmo 10 comienza con esta inquietante pregunta, una que resuena profundamente en nuestros corazones cuando enfrentamos la injusticia y nos preguntamos dónde está Dios en medio de nuestro dolor. El salmista clama, ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Este es un lamento sincero. Una búsqueda de respuestas en un mundo donde a menudo la maldad parece prevalecer sin consecuencias. Pero el Salmo 10 no se detiene en el lamento, es una reflexión que profundiza en la naturaleza del mal, la confianza en la justicia divina y la certeza de que Dios no olvida ni abandona a los afligidos. A medida que exploramos este salmo, Vamos a sumergirnos en diez temas clave que revelan la profundidad del carácter de Dios y nos guían en nuestra comprensión de su justicia y cuidado por los oprimidos. Comencemos por citar el Salmo 10 en su totalidad. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? y te escondes en el tiempo de la tribulación. Con arrogancia el malo persigue al pobre, serán atrapados en los artificios que han ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, No seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición, de engaños y fraude, Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acechos cerca de las aldeas, en los escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha, y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás, tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación, para dar la recompensa con tu mano, a ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y del maligno, persigue su maldad hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre, de su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón, y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. El primer tema clave en el Salmo 10 es el lamento por el aparente silencio de Dios. El salmista comienza con una queja honesta. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? y te escondes en el tiempo de la tribulación. Esta es una pregunta profunda que todos nos hemos hecho alguna vez. A menudo, cuando enfrentamos dificultades, sentimos que Dios está distante, que no está respondiendo a nuestras súplicas, y esto puede generar una profunda sensación de desesperación. Pero en este lamento, el salmista está haciendo algo crucial, está dirigiendo su dolor a Dios. Este es un acto de fe porque incluso en medio de su confusión y sufrimiento, él todavía cree que Dios está allí, escuchando, aunque no pueda verlo de inmediato. Este tipo de lamento es común en los salmos y refleja una relación profundamente íntima con Dios. Lejos de ser una señal de incredulidad, el lamento muestra una fe robusta que se atreve a llevar las preguntas más difíciles ante Dios. Nos enseña que no debemos esconder nuestro dolor o nuestras dudas, sino traerlas directamente ante Él. Dios no es ajeno a nuestros sentimientos de frustración o desilusión. De hecho, las escrituras nos animan a que lo busquemos con honestidad. A través de este proceso, el salmista nos muestra que la verdadera fe no es una que evita las preguntas difíciles, sino una que se atreve a hacerlas, confiando en que Dios responderá de alguna manera. En este primer tema, también observamos algo crucial sobre el tiempo de Dios. A menudo queremos que Dios actúe rápidamente, que responda a nuestras oraciones inmediatamente. Pero el aparente silencio de Dios no significa que Él esté ausente. En la narrativa bíblica, vemos cómo Dios a menudo permite periodos de espera, no porque no le importe, sino porque está trabajando en algo más profundo. A través del silencio de Dios, el salmista está siendo invitado a confiar más en Él, a esperar en su perfecta voluntad, sabiendo que, aunque no lo entienda completamente, Dios sigue siendo fiel y presente. La respuesta al lamento del salmista no llega de inmediato en términos de acción divina visible, pero su queja se convierte en una forma de alabanza encubierta. Al expresar su angustia, el salmista reconoce la soberanía de Dios. Incluso en su desesperación, sabe que Dios tiene el poder de intervenir. Esto nos enseña que nuestros momentos de mayor dolor pueden convertirse en momentos de mayor adoración, no porque neguemos nuestras luchas, sino porque las traemos ante aquel que puede manejarlas. Este es el corazón del lamento en la escritura, llevar nuestro sufrimiento a Dios con la esperanza de que él lo transformará. Este tema también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios en tiempos de prueba. Cuando sentimos que Dios está distante, ¿cómo respondemos? ¿Nos alejamos de Él o nos acercamos más, llevando nuestras quejas y preguntas directamente a su presencia? El Salmo 10 nos enseña que Dios no se ofende cuando venimos a Él con nuestras luchas. En lugar de eso, nos invita a acercarnos más, a confiar en que su silencio no es una señal de abandono, sino una oportunidad para profundizar nuestra fe y nuestra relación con Él. El segundo tema importante en el Salmo 10 es la arrogancia del malvado. El salmista describe cómo los malvados viven con una arrogancia desmedida, creyendo que nunca enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Dice en su corazón, No seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Esta falsa seguridad se basa en una percepción errónea de la realidad. Los malvados creen que pueden vivir sin temor a la justicia divina porque, en su arrogancia, piensan que Dios no los está viendo. Esta arrogancia es un rasgo característico del mal en la Biblia, es una confianza ciega en la propia fuerza, sin ninguna consideración por la justicia o la verdad. Este tema nos recuerda que la arrogancia humana siempre ha sido un obstáculo para la justicia. Cuando las personas confían únicamente en su propio poder o riqueza, se vuelven sordas a las advertencias de Dios y ciegas a las necesidades de los demás. La arrogancia no solo destruye a quienes la practican, sino que también oprime a los más débiles. En el contexto del Salmo 10, vemos cómo los malvados utilizan su arrogancia para explotar y abusar de los vulnerables. Pero esta arrogancia está basada en una mentira, la creencia de que pueden actuar sin enfrentar las consecuencias. El salmista también resalta que los malvados no buscan a Dios y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Este es el núcleo de su arrogancia. El olvido de Dios es lo que permite que florezca la maldad. Cuando los seres humanos pierden de vista a Dios, pierden también el sentido de justicia y e moralidad. Viven para sí mismos, buscando solo su propio bienestar, sin preocuparse por los demás ni por el juicio de Dios. Este es un recordatorio para nosotros de que la arrogancia y el pecado van de la mano. Cuando nos alejamos de Dios, nos volvemos vulnerables al orgullo y a la injusticia. La falsa seguridad de los malvados también refleja una desconexión de la realidad divina. En su arrogancia, creen que nunca enfrentarán dificultades, que están por encima de las leyes de la justicia divina. Pero el Salmo 10 nos enseña que esta seguridad es temporal. Aunque los malvados puedan prosperar por un tiempo, eventualmente enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Este es un tema recurrente en los salmos, la prosperidad temporal de los malvados y la certeza de su juicio final. Nos recuerda que no debemos envidiar a los que prosperan mediante la injusticia, porque su éxito es efímero. Este tema nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Dónde hemos permitido que la arrogancia se infiltre en nuestras decisiones o actitudes? El Salmo 10 nos advierte sobre los peligros de vivir con una mentalidad de autosuficiencia, sin tener en cuenta a Dios, la verdadera sabiduría comienza con el temor de Dios, con el reconocimiento de nuestra dependencia total de Él. Este es un llamado a la humildad, a recordar que, sin Dios, estamos perdidos, y que cualquier éxito o poder que tengamos es temporal y sujeto a su juicio. El tercer tema crucial en el Salmo 10 es el abuso del poder contra los más vulnerables. El salmista describe con vívidas imágenes cómo los malvados acechan y oprimen a los pobres, se sienta en acecho cerca de las aldeas, en los escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Aquí vemos una representación clara de la injusticia social. Los malvados usan su poder para explotar y oprimir a aquellos que no tienen los medios para defenderse. Esta es una denuncia enérgica contra aquellos que abusan de su posición y recursos para su propio beneficio, mientras causan daño a los más débiles. Este tema es particularmente relevante hoy en día. A menudo vemos cómo los poderosos en la sociedad utilizan su influencia para explotar a los pobres y vulnerables. Este abuso de poder puede manifestarse de muchas maneras. Explotación laboral, injusticias económicas, falta de acceso a recursos básicos. El Salmo 10 nos llama a estar atentos a estas injusticias y a no ser cómplices de ellas. Como seguidores de Dios, Estamos llamados a defender a los vulnerables y a ser una voz para los que no tienen voz. La imagen del león que acecha a su presa en este salmo también es significativa. El león, símbolo de fuerza y poder, se utiliza aquí para describir la crueldad con la que los malvados tratan a los pobres. El mal no es solo pasivo, es activo en su búsqueda de oprimir a los indefensos. Este tema nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del mal y cómo puede enraizarse en los sistemas y estructuras sociales. El abuso del poder no siempre es visible de inmediato, pero cuando lo vemos, estamos llamados a confrontarlo y actuar en defensa de los más débiles. El abuso de poder que se describe en el Salmo 10 no solo es una cuestión de injusticia social, sino también un pecado contra Dios. Los malvados no solo están oprimiendo a los pobres, están desafiando a Dios mismo. El hecho de que abusen de los más vulnerables refleja una falta de respeto por el Creador que hizo a cada ser humano a su imagen. Esta es una advertencia poderosa para nosotros. Cuando maltratamos o ignoramos a los pobres, estamos deshonrando a Dios. El Salmo 10 nos llama a actuar con justicia y misericordia, recordándonos que seremos responsables ante Dios por la forma en que tratamos a los demás. Este tema también nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad. ¿Cómo estamos utilizando nuestro poder e influencia? Todos tenemos algún grado de poder en nuestras relaciones y en nuestra sociedad. El Salmo 10 nos llama a utilizar ese poder de manera que beneficie a los más vulnerables, en lugar de explotarlos. Al hacerlo, estamos participando en la obra de justicia de Dios, asegurándonos de que su amor y cuidado por los pobres se refleje en nuestras acciones. El cuarto tema fundamental es la confianza en la justicia divina. Aunque el salmista lamenta la prosperidad temporal de los malvados, también expresa su profunda confianza en que Dios está viendo todo lo que sucede. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación, para dar la recompensa con tu mano. Este versículo nos recuerda que, aunque a veces no veamos la justicia de inmediato, Dios está atento a cada acto de injusticia y no pasará por alto el sufrimiento de los oprimidos. Él recompensará a los justos y castigará a los malvados en su debido tiempo. La confianza en la justicia divina es uno de los pilares de nuestra fe. Sabemos que Dios es justo, y que Él no permitirá que la injusticia prevalezca para siempre. Aunque los malvados puedan prosperar por un tiempo, su destino final está en manos de Dios. Esta es una fuente de consuelo para nosotros cuando enfrentamos injusticias en nuestra propia vida. Sabemos que no estamos solos en nuestras luchas, y que Dios actuará en su tiempo perfecto para traer justicia. Este tema también nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos cuando somos testigos de la injusticia. A menudo, nuestra primera reacción es tratar de resolver las cosas por nuestra cuenta, pero el Salmo 10 nos llama a confiar en la justicia de Dios. Esto no significa que debemos ser pasivos ante la injusticia, pero sí significa que debemos confiar en que Dios es el juez final. Él ve todo y, a su debido tiempo, actuará. Este es un llamado a la paciencia y a la confianza, sabiendo que la justicia de Dios es perfecta, incluso cuando no podemos verla de inmediato. El hecho de que Dios vea el trabajo y la vejación también nos recuerda que nuestro sufrimiento no es en vano. Dios no es indiferente a nuestro dolor. Él lo ve, lo reconoce, y actuará en respuesta a ello. Esto nos da esperanza en medio de nuestras luchas, porque sabemos que Dios no ha olvidado nuestras lágrimas ni nuestro sufrimiento. Él está trabajando, incluso cuando no podemos verlo, y traerá justicia y restauración. Este tema también nos desafía a vivir de acuerdo con la justicia de Dios. Si confiamos en que Dios es justo, entonces estamos llamados a actuar con justicia en nuestras propias vidas. Debemos ser reflejos de su carácter en nuestras relaciones con los demás, buscando siempre lo que es correcto y justo. Al hacerlo, estamos participando en la obra de justicia de Dios en el mundo. El quinto tema clave en el Salmo 10 es la intercesión por los afligidos. El salmista clama, Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Este es un llamado ferviente a Dios para que actúe en favor de los oprimidos. Aquí vemos la importancia de la oración intercesora, no solo por nuestras propias necesidades, sino por las necesidades de aquellos que están sufriendo. El salmista está pidiendo a Dios que no se olvide de los pobres, sabiendo que Dios tiene un corazón especial por los que sufren. Este tema nos invita a ser intercesores en nuestra propia vida. A menudo, nos enfocamos en nuestras propias necesidades en la oración, pero el Salmo 10 nos llama a ir más allá y a clamar a Dios en favor de los demás, especialmente de los más vulnerables. La intercesión es un acto de amor y compasión, una manera de participar en la obra de justicia de Dios en el mundo. Sabemos que Dios escucha nuestras oraciones, y podemos confiar en que Él actuará en respuesta a nuestras súplicas. La intercesión por los afligidos también nos recuerda que la oración tiene poder. Aunque el salmista no ve la justicia de inmediato, sigue clamando a Dios, confiando en que su intervención vendrá. Este es un recordatorio para nosotros de que nuestras oraciones no son en vano. Cuando intercedemos por los demás, estamos uniéndonos a la obra de Dios, participando en su plan para traer justicia y restauración. La intercesión por los afligidos también es un acto de empatía profunda. Al clamar a Dios por los pobres y oprimidos, el salmista está identificándose con su sufrimiento, reconociendo su vulnerabilidad. Este es un llamado para nosotros, como seguidores de Dios, a no ser indiferentes al sufrimiento de los demás. Vivimos en un mundo donde la injusticia puede pasar desapercibida o ser ignorada. Pero el Salmo 10 nos desafía a prestar atención a los que sufren, a ser sus defensores, y a interceder por ellos ante el trono de Dios. Al hacerlo, reflejamos el corazón de Dios, quien siempre está del lado de los afligidos. Este tema también nos enseña algo importante sobre la naturaleza de la justicia divina. Aunque Dios es soberano y justo, Él nos invita a participar en su obra de justicia a través de la oración y la acción. La intercesión no es simplemente una súplica pasiva, es una forma activa de colaborar con Dios en su plan de redención y justicia para el mundo. Nos recuerda que, como seguidores de Cristo, tenemos un papel que desempeñar en la obra de justicia de Dios, no solo a través de nuestras acciones, sino también a través de nuestras oraciones. Finalmente, este tema nos desafía a no perder la esperanza. A veces, cuando oramos por justicia y no vemos resultados inmediatos, podemos desanimarnos. Pero el salmista nos muestra que la persistencia en la oración es clave. Dios no se olvida de los pobres ni de los oprimidos. Aunque no veamos la justicia de inmediato, podemos confiar en que Dios está trabajando y que nuestras oraciones tienen un impacto. Este es un recordatorio poderoso de que la justicia divina no siempre se manifiesta de la manera o en el tiempo que esperamos, pero llegará. El sexto tema en el Salmo 10 es la falsa seguridad del malvado. El salmista describe cómo los malvados justifican sus acciones creyendo que Dios no los ve ni los juzgará. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Aquí vemos cómo los malvados se engañan a sí mismos, pensando que pueden actuar sin enfrentar las consecuencias. Este autoengaño es una parte central de la naturaleza del mal en la Biblia. Los malvados viven como si no hubiera un juicio, como si sus acciones no tuvieran repercusiones eternas. Este tema nos recuerda la gravedad del pecado y cómo puede distorsionar nuestra visión de la realidad. Cuando las personas viven alejadas de Dios, comienzan a creer en una falsa seguridad, pensando que pueden actuar sin temor a las consecuencias. Pero el Salmo 10 nos advierte que esta seguridad es temporal. Dios no ha olvidado ni encubierto su rostro. Aunque los malvados puedan prosperar por un tiempo, su juicio es inevitable. Esta es una advertencia para aquellos que viven con arrogancia, pensando que están por encima de la justicia divina. El engaño del malvado también nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del juicio de Dios. Aunque el juicio de Dios puede no ser inmediato, es seguro. Los malvados piensan que su prosperidad es una señal de que Dios no los está mirando, pero el Salmo 10 nos asegura que Dios ve todo y que actuará en su tiempo perfecto. Esto nos invita a vivir con una conciencia constante de la justicia divina, sabiendo que nuestras acciones, sean buenas o malas, tienen consecuencias eternas. Este tema también nos desafía a no caer en la misma trampa que los malvados. A veces, cuando vemos la prosperidad de aquellos que hacen el mal, podemos sentirnos tentados a seguir sus pasos o a pensar que la justicia no importa. Pero el Salmo 10 nos recuerda que la justicia de Dios es segura. Aunque los malvados puedan parecer invencibles en este momento, su destino final está sellado. Esto nos da la fortaleza para perseverar en la justicia, sabiendo que, al final, Dios recompensará a los justos y castigará a los malvados. Finalmente, este tema nos invita a examinar nuestras propias vidas. Aunque quizás no seamos malvados en el sentido extremo, todos somos susceptibles al autoengaño en alguna medida. ¿En qué áreas de nuestras vidas estamos viviendo como si Dios no estuviera mirando? El Salmo 10 nos llama a vivir con integridad y a recordar que Dios ve cada detalle de nuestra vida. Su juicio es seguro, y estamos llamados a vivir en la luz de esa verdad confiando en su justicia y misericordia. El séptimo tema en el Salmo 10 es la certeza de la intervención divina. A pesar de las descripciones detalladas de la prosperidad y arrogancia de los malvados, el salmista no pierde la fe en la justicia de Dios. Quebranta tú el brazo del inicuo y del maligno, persigue su maldad hasta que no halles ninguna. Aquí vemos una fe inquebrantable en que Dios actuará, que su justicia prevalecerá. El salmista no solo espera la intervención de Dios, sino que la declara con confianza. Esta certeza es un testimonio poderoso de una fe que no se rinde, incluso en medio de la injusticia. Este tema es una invitación a nosotros para tener una fe similar. A menudo, cuando enfrentamos la injusticia, podemos sentirnos tentados a rendirnos, a pensar que Dios no intervendrá. Pero el Salmo 10 nos enseña a tener una fe perseverante, una fe que confía en que Dios actuará, aunque no veamos resultados inmediatos. La justicia de Dios puede parecer lenta para nosotros, pero su juicio es inevitable. Esta certeza nos da la fortaleza para seguir confiando en Él, sabiendo que su justicia se manifestará en su debido tiempo. El hecho de que el salmista use la imagen de quebrar el brazo del inicuo también es significativo. El brazo, en la Biblia, es un símbolo de poder y fuerza. Al pedir a Dios que quebrante el brazo del malvado, el salmista está pidiendo que Dios destruya el poder de los malvados, que desarme su capacidad de hacer el mal. Este es un recordatorio de que, aunque los malvados puedan parecer poderosos, el poder de Dios es mucho mayor. Él tiene la capacidad de destruir el mal y restaurar la justicia. La certeza de la intervención divina también nos invita a descansar en la soberanía de Dios. Aunque podamos sentirnos tentados a tomar la justicia en nuestras propias manos, el Salmo 10 nos llama a confiar en que Dios es el juez final. Él ve todo, y su justicia es perfecta. Esto nos libera de la carga de tratar de arreglar todo por nuestra cuenta, permitiéndonos descansar en la promesa de que Dios actuará en su tiempo y manera perfectos. Este tema también nos desafía a orar con confianza. A menudo, nuestras oraciones pueden ser vagas o llenas de dudas, pero el salmista nos muestra cómo orar con una fe firme en la intervención de Dios. Al clamar a Dios para que destruya el poder del mal, el salmista no está rogando con incertidumbre, sino declarando con certeza que Dios actuará. Esto nos invita a orar con una fe similar, confiando en que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también actuará en respuesta a ellas. El octavo tema en el Salmo 10 es el reconocimiento de la soberanía de Dios. El salmista declara, Jehová es rey eternamente y para siempre, de su tierra han perecido las naciones. Aquí vemos una afirmación clara de la soberanía absoluta de Dios. A pesar de la aparente prosperidad de los malvados, Dios sigue siendo el rey supremo. Su reinado no tiene fin, y su autoridad es absoluta. Esta es una verdad fundamental que nos da consuelo en medio de la injusticia. Sabemos que, aunque los malvados puedan parecer poderosos, Dios es el verdadero Rey, y su justicia prevalecerá. La soberanía de Dios es un tema recurrente en los salmos y es crucial para nuestra comprensión de la justicia divina. El mal y la injusticia no tienen la última palabra. Aunque los imperios humanos puedan levantarse y caer, el reinado de Dios es eterno. Esta verdad nos da esperanza y confianza en medio de la incertidumbre. Sabemos que, aunque los sistemas humanos puedan fallar, el reino de Dios es inmutable y eterno. Este reconocimiento de la soberanía de Dios también nos invita a vivir con una perspectiva eterna. A menudo, nuestras preocupaciones y luchas están arraigadas en una visión limitada de la realidad. Pero el Salmo 10 nos recuerda que Dios es el Rey eterno, y que su justicia no está limitada por el tiempo o las circunstancias. Al reconocer su soberanía, estamos invitados a confiar en que Él tiene un plan más grande, uno que trasciende nuestras preocupaciones temporales. Este tema también nos desafía a rendir nuestras vidas al reinado de Dios. Si Dios es el Rey eterno, entonces estamos llamados a vivir bajo su autoridad, buscando su voluntad en todo lo que hacemos. Esto implica un acto de entrega, reconociendo que nuestras vidas no nos pertenecen, sino que estamos bajo el reinado soberano de Dios. Al hacerlo, encontramos paz y propósito, sabiendo que estamos viviendo en alineación con su reino eterno. Finalmente, la soberanía de Dios nos da esperanza para el futuro. Sabemos que, aunque el mal parezca prevalecer, su reinado es temporal. El Salmo 10 nos asegura que Dios, en su soberanía, traerá justicia y restauración. Esto nos permite vivir con esperanza, sabiendo que el mal no tiene la última palabra y que el reino de Dios prevalecerá eternamente. El noveno tema en el Salmo 10 es la atención de Dios hacia los humildes y oprimidos. El salmista afirma: El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Aquí vemos una declaración hermosa sobre el carácter de Dios. A pesar de su reinado soberano, Dios no es distante o indiferente. Él está profundamente involucrado en las vidas de los humildes y oprimidos escuchando sus deseos y respondiendo a sus necesidades. Esto nos recuerda que Dios no solo es el juez supremo, sino también el Padre amoroso que cuida de sus hijos. Este tema es un recordatorio de que Dios siempre está atento a nuestras necesidades. A menudo, cuando enfrentamos dificultades, podemos sentir que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Pero el Salmo 10 nos asegura que Dios escucha cada oración, cada clamor de los humildes. Él está atento a nuestras necesidades y dispuesto a intervenir en nuestro favor. Esto nos da consuelo en medio de nuestras luchas, sabiendo que no estamos solos. El hecho de que Dios disponga el corazón de los humildes también es significativo. No solo escucha nuestras oraciones, sino que también trabaja en nuestros corazones para prepararnos para recibir su justicia. Este es un recordatorio de que la obra de Dios en nuestras vidas no es solo externa, sino también interna. Él está trabajando en nuestros corazones, moldeándonos y transformándonos a su imagen, incluso en medio de nuestras luchas. Este tema también nos invita a vivir con humildad. Dios se deleita en los humildes y está cerca de aquellos que reconocen su necesidad de Él. Esto nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a asegurarnos de que estamos viviendo con una actitud de humildad, reconociendo nuestra dependencia total de Dios. Al hacerlo, abrimos nuestros corazones para recibir su gracia y su intervención en nuestras vidas. Finalmente, este tema nos recuerda que Dios no se olvida de los oprimidos. Aunque el mundo pueda ignorar o despreciar a los pobres y afligidos, Dios está atento a ellos. Él escucha sus clamores y actúa en su favor. Esto nos da esperanza, no solo para nosotros mismos, sino también para aquellos que sufren en silencio. Sabemos que Dios ve y cuida a cada uno de sus hijos, y que su justicia prevalecerá. El décimo tema en el Salmo 10 es la promesa de la justicia final. El salmista concluye diciendo que Dios juzgará a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Esta es una promesa poderosa de que la justicia de Dios no es sólo temporal, sino eterna. Él traerá un juicio final que erradicará la violencia y la injusticia de la tierra. Este es un recordatorio esperanzador de que, aunque enfrentemos injusticias en este momento, el mal no tendrá la última palabra. La justicia de Dios prevalecerá para siempre. Este tema es una fuente de consuelo para aquellos que sufren. A menudo, cuando enfrentamos la injusticia, podemos sentirnos tentados a perder la esperanza. Pero el Salmo 10 nos asegura que Dios traerá una justicia final que erradicará todo mal. Este es un recordatorio de que nuestro sufrimiento no es en vano y que Dios está trabajando para restaurar todo lo que ha sido quebrantado. La promesa de la justicia final también nos invita a vivir con una perspectiva eterna. A veces, nuestras preocupaciones y luchas están tan arraigadas en el presente que perdemos de vista el panorama más amplio. Pero el Salmo 10 nos recuerda que la justicia de Dios no está limitada por el tiempo. Él traerá una justicia que durará para siempre, y esto nos da esperanza y fortaleza para perseverar en medio de nuestras luchas actuales. Este tema también nos desafía a vivir de acuerdo con la justicia de Dios. Si creemos que Dios traerá una justicia final, entonces estamos llamados a vivir de manera justa en el presente. Esto significa actuar con integridad en nuestras relaciones, defender a los oprimidos, y buscar la justicia en todo lo que hacemos. Al hacerlo, estamos reflejando el carácter de Dios y participando en su obra de redención en el mundo. Finalmente, la promesa de la justicia final nos da esperanza para el futuro. Sabemos que, aunque el mal parezca prevalecer en este momento, su reinado es temporal. Dios traerá un nuevo orden, uno en el que la violencia y la injusticia ya no tendrán lugar. Esta promesa nos permite vivir con confianza y esperanza sabiendo que Dios está trabajando para traer su reino de justicia y paz, uno que durará para siempre. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos.